¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Está entre las redes sociales en boga un comentario que parece algo maquiavélico. Dicen que el minero, el meón Meade, declinaría a favor de canalla el Ratalla. Otros aseguran que sería Ratalla quien declinaría por el Pintito, por el Dálmata. Lo real es que, de acuerdo a la ley electoral, ahorita nadie puede declinar ya por nadie. Bueno, en el caso de la señora Margarita Zavala, la esposa de Lipe el Borracho, fue punto y aparte, alcanzó a declinar. Pero parece más un juego perverso en el que se están tratando de involucrar a los ciudadanos votantes para crear dispersión y crear confusión. Dicen que a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Mi querido Charlie, ¿cómo está usted, mi hermano? Muy bien, Albino, aquí escuchando un poco de las investigaciones de Albino Córdoba. Sí, y de Carlos Hernández. Cuando el río suena es que agua llueve, es que agua lleva. Y sobre todo vemos aquí a Ricardo Anaya volcado. Enratado. Enratado. En lugar de engallado, sí, enratado. Para que las esferas políticas se fijen en él y él sea el abanderado con el cual van a luchar el día de mañana. Aparte, sí, Carlos. Y la bronca esta de los empresarios está dándole algo de... no de poder, le está dando como que ánimos. Es como reanimar un muerto, mi querido Charlie. Vamos, Ratalla trae, y eso ya muy, muy elevado, muy inflado, 26%, 27%, contra un 70% de Andrés Manuel. Entonces, ¿cuánto le dejan al Dálmata? Bueno, aquí lo que están jugando ellos es que el partido no se acaba hasta que llegue el minuto 90. Ah, okay. Y tienen todas las posibilidades, todavía tienen casi 30 días para revertir cierto porcentaje del electorado, en el cual empiezan a echar la maquinaria hoy en día, Albino. La maquinaria en la cual empiezan a emerger esos grandes capitales obtenidos no sé de dónde. Sí, que no son tan claros. Así es, entonces... Los Bayeres, los señores de Horca y Cuchillo, los que creen que dominan al mundo. Sí, esos que se creen dueños de las voluntades de sus trabajadores. Así es. empiezan a trabajar el día de hoy. Así como empiezan a emerger esos grandes capitales, que ya reitero, que por eso tienen al señor Gutiérrez ahí encerrado en el estado de Chihuahua... Pues ahorita, la coneja, entonces ahorita empiezan a salir esos grandes capitales que vienen de dudosa procedencia, que es donde empiezan a convencer a gran electorado, en el cual en las encuestas muchas veces vota por X candidato. Entonces, esperemos las encuestas 15 días después de este día o 15 días antes de la elección, en el cual vamos a ver, porque ya echaron a andar de esa maquinaria, y vamos a ver cómo ha funcionado esas compras de votos, esas amenazas, sobre todo a los empleados de muchos centros de trabajo, y así como empleados, así como los que son beneficiados con ciertos beneficios a través de CEDESOL. Por cierto, que el chamaquito este grosero del Ratalla, como no, si no supiéramos sus triangulaciones de recursos, de que vive de donaciones inexistentes y de que tiene una vida de lujos y dispendio, dice que va a comer pejelagarto, por el amor de Dios, mi querido Charlie. Este tonto chamaco aprendiz de mafioso con su padrino el Barbón Ceballos y el Pelón Salinas, yo no sé a qué le tira. Es que está bien que tenga sus seguidores, es obvio. Creo que estamos en un país de libertades, pero de esto a que coma pejelagarto se me hace, no se me hace gordo, Antonia, lo que se me hace es mal fajada. Yo lo que veo en el muchachito Ricardo Anaya es que Ricky Riquín, que entre más habla, más se va quitando el apoyo de las esferas del poder. Así es. Porque empieza a querer de una manera agresiva a que volteen esos focos que no están que no lo están viendo a él. Aquellos ojos que ahorita están apoyando con toda la mano a José Antonio Meade.
Y en sus declaraciones del día de hoy, Albino dice así textualmente: reitero que el enemigo a vencer es el abstencionismo, y remarcó que el PRI, de la mano de José Antonio Meade, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar el próximo 1 de julio. Y nosotros reiteramos, nuestro llamado es al voto útil. O sea, sigue jugándole a las esferas del poder. A ver, Carlos, queriendo llamar la atención como un niño berrinchudo. O sea, que le pueden dar otro estate quieto. O sea, que no está cerrado el caso, ¿eh? No. De hecho, se lo van a dar. De hecho, se lo van a dar porque José Antonio Meade Curibreña sigue levantando un poco el tono de su discurso. Eso quiere decir es que se meón, siente apoyado. Sí. El meón me da de se siente apoyado. Se siente apoyado. Y fuera de sentirse desanimado. A ver, sí. Vemos que se está enalteciendo un poco más. Eso tiene un significado. Que le están dando el abrazo a aquellos señores comandados por Salinas de Gortari. Y al que veo que le están quitando un poco ese abrazo es a Ricardo Anaya, porque cada vez sube su tono de discurso como niño berrinchudo. Sí, de hecho, estamos en una contienda electoral. El minero de Meade, el meón, como le dices tú, el señor Mico, el pinto, es el que representa a las esferas del poder que nos han aplastado y nos han tenido con la bota en el cuello. El señor de las manos blancas y la conciencia negra representa que el gas costaba 300, hoy cuesta 700, ¿eh? La gasolina costaba 10, hoy cuesta 20. El dólar andaba en 10, 12, 11 pesos, 12 pesos, ahorita está en 20. Es decir, es el que representa la opacidad, la impunidad, la corrupción y el baño de sangre que tiene el país. Si con todo y eso los ciudadanos todavía le dicen, pero no son los ciudadanos, ¿eh? Aclaremos que son las esferas de poder. Y en las esferas de poder solo es un grupúsculo. Claro, saben operar porque lo hicieron en el Estado de México robando elecciones. Aquí lo que está ahorita, el tema en el que estamos, Carlos, ¿tú crees que al final de cuentas lleguen a un convenio Rataya y el Pinto Meade? Es inminente que lleguen a un acuerdo porque divididos no van a poder hacerle sombra a Andrés Manuel López Obrador. Pero se contraponen, Carlos. O sea, por un lado están los intereses de los empresarios que están con Rataya o que lo están ahí auspiciando, y por el otro lado está el poder político. No importa, no se nos olvide que el poder político también tiene sus empresarios, y son los cobijados los cuales están haciendo la de todos. Carlos Slim, Larrea, Balleres, Ramírez, el de Baskonia, el del Grupo Herdez. Entonces, también tienen sus empresarios y son los que dominan ahorita el argot político y económico en México. Sí, recordemos el caso que le han echado tierra al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya nadie dijo nada. Aunque por cierto está en el olvido, era cuestión electoral, y cuestión electoral nada más para poder señalar a las personas corruptas, empresarios que están inmiscuidos ahí. Lo que quería Andrés Manuel López Obrador era subirlos al ring. Sí, y lo subió. Para evidenciarlos. Y lo hizo. Lo subió y se subieron de tontos. Y bueno, luego veremos a cuáles contratos y convenios no les van a dar el visto bueno. Ahora bien, según la ley electoral, que para maldita la cosa sirve en este país, a estas alturas las boletas ya están hasta repartidas, ya están enviadas a los diferentes centros de acopio donde se van a estar resguardadas. Es decir, ya están elaboradas. El gasto de millones y millones y millones de pesos para el INE, que es inoperante, que es una institución con poca credibilidad, pero bueno, ya están hechas. Entonces tendría que hacer un acuerdo bajo la mesa, es decir, en lo oscurito, como siempre le han hecho. Sí. Ahora, el factor social, que es el que pesa al final de cuentas, no está esta vez con Acción Nacional, y eso Rataya lo debe saber. El factor de cambio no está con Rataya, con el PAN, con su alianza PAN, PRD, Movimiento Social. El factor de cambio, el que llevó al guaseado de Fox, creo que se mete hierba, no sé de cuál, verde y seca al parecer, de la que ya sabes. Hasta orégano, ¿sí? ¿Dónde hasta está? Orégano. Al borrachito del IPE, bueno, más a Fox, porque hubo efervescencia, hay que reconocer. En su momento, el de las botas tuvo su buen punch en las bases sociales. Sí, hasta los incrédulos nos alegramos por haber sacado al PRI de los pinos. Lo que no sabíamos era que iba a ser una solo continuidad. Ahora, ese punch, esa fuerza,
ese que aglutina el hartazgo de la sociedad, de la gente, de usted, de nosotros, de todos los que nos sentimos agraviados por este régimen tan opaco, tan sangriento, tan sanguinario y tan corrupto, tan impune. Esa gente, estas gentes, estas personas, estos millones de ciudadanos, hoy están en otra esfera. Están con Andrés Manuel López Obrador y a ver cuál va a ser el valiente que se levante a decir, nos vamos a aventar un fraude, ¿de qué tamaño? Sí, aquí el gran problemón con el cual arrastra a José Antonio Meade Curibreña, ya describiste todas las atrocidades que han cometido, y ver a José Antonio Meade fuera de quererle entender su discurso, lo primero que ves y se te viene la imagen es la Casa Blanca, Obedrech, y infinidad, la estafa maestra. La estafa maestra, Ayotzinapa. O sea, se te viene eso. Mínimo el señoritingo de Ricardo Anaya Cortés, mínimo a la gente se le olvida que fue cómplice de ellos. Sí. Y le compran el discurso actual que firmó la ley energética, la reforma educativa. Que, y que es socio que fue de omiso, ellos. Sí, fue omiso al dispendio. Sí, que es socio de ellos en todos los compromisos y negocios turbios en los cuales han hecho hasta el día de hoy. Pero mínimo, él tiene esa figura con la cual se puede deslindar por ser panista y no ser priista. Charlie, no me espantes, le vas a ratalla. No. Ah, ok, no, estás en libertad, pero ya me estás espantando, hay Charlie. Hay que ver las cosas más o menos, quién juega con una baraja y quién juega con la otra. Por eso es que José Antonio Meade y la gente de él tratan de denostarlo y hacerlo ver también un corrupto y un ratero, aunque sea panista, aunque bueno, no haya participado. Si digo, pero él de perdido se deslinda un poco. Como dice, por ser no parte del partido que está en el poder hoy en día. Como aquella frase, sí soy, amor. Así es. Ok. Y pese a todo, el acuerdo tendría que ser bajo la mesa y tendría que ser muy bien orquestado. Porque mira, que los priistas tampoco se van a hacer a un lado. Los del verde son unos zánganos que han vivido toda la vida ahí como apéndices del PRI. Como el PANAL, no se diga, Carlos. Son partidos que viven de ello. Como lo hizo el PRI en el 2006 para, ahora sí, valga la redundancia, para madrear a Madrazo. Oye, qué madriza le pusieron al pobre Carlos Madrazo. Hasta pena ajena dio, ¿no? Que los mismos priistas se abocaron con Felipe Calderón para poder derrotar a AMLO. Oye, pero no ganaron, ¿eh? Con todo y esa bronca. No, ¿te acuerdas aquella salida que fue a Dolores Hidalgo, que a tomar la banda presidencial? Sí, aquí las circunstancias son netamente diferentes y aquí lo que está pasando es que los priistas están pasando con AMLO. Sí, y aparte hay un tema que mencionaste ahorita en las declaraciones de Rataya, mi querido Carlos, que habla del abstencionismo. Apuesto doble contra sencillo, y no soy una persona de apuestas, a que vamos a tener unas elecciones sumamente participativas el 1 de julio. Sí, con un mínimo de participación del 60%, que ya es mucho. Y si vamos al 70, es imposible que puedan hacer las triquiñuelas, que sí, luego vamos a ver en otro programa. Entre más votación hay, está comprobado que menos ganan los que están en la esfera del poder. ¿Tú a quién crees que le van los riquillos? Bueno, los cherries, los fifís, los señoritingos. Están divididos. Ok. Una parte la tiene Rataya y otra parte la tiene el Pinto, el Dálmata. Así es. Y otra parte la tiene Andrés Manuel López Obrador. Y otra parte está con AMLO. Con los cuales, entre ellos está Ricardo Salinas Pliego. Sí. Que habló muy bonito AMLO de él en el último encuentro que tuvo en el foro. Y le regresó la copa. Así es. Entonces, vemos que ya ha negociado, ya ha pactado con varios señores dueños de los grandes capitales. Sin duda, o sea. Y yo no lo dudo ni tantito que ya haya pactado con Azcárraga mismo, porque no ha hecho ninguna declaración él a favor de nadie. Y vamos, que son bravos cuando se ponen en su plan. Entonces, estamos perfecto. Ahora, las grandes masas, el gran conglomerado mexicano, clase, ya no hay más que ricos y pobres, que no seamos sinceros, ya no hay clase medieros, así que. Que todo bonito, compran su carro, viven felices, van de paseo. Ya no hay, Carlos. Nada más hay pobres, habemos. Somos pobres engañados, que nos creemos de la clase media que no existe. Charlie, cada vez me sorprendes más, hermano. Usted estará de acuerdo en que ya no habemos más que pobres y ricos. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Ese gran conglomerado de millones de mexicanos, aparte de los que están en extrema, es pobres.
¿Se les puede llamar clase medieros? No. Pobres alivianados. Y los otros, pobres jodidos, porque esos ya no tienen ni para comer. Son los maquileros, los de 700 por semana, que no completan el gas, que no completan... Es la clase donde están los cinturones de miseria más grandes. Todo ese que conglomerado es la gente que apoya a Andrés Manuel. Pero hay un sector muy importante de la sociedad que debemos ponderar. Es la gente que tiene acceso a un equipo de celular, a una computadora, que son los estudiantes, que es la gente preparada, que es el sector magisterial, los catedráticos, los profesores, los estudiantes. Ese amplio sector, con credencial de lector, debe tenerle miedo al PRI. Porque esto no lo van a comprar ni con 1,000, ni con 5,000, ni con 20,000. Sí. Esa es gente que sabe a qué le tira. La mayoría de la gente que está bien informada es la gente que comulga con Andrés Manuel López Obrador. Aunque también en esa gente dizque que está bien informada, hay ciegos. Ah, claro, nos han dicho chairos, peje zombies, nos han dicho de todo. Bienvenidas las alabanzas, gracias a los señores que se toman la molestia de seguirnos. Sí, por ejemplo, UPS hizo un comentario, ups, nos equivocamos de dirección. Pues no se equivoquen, queridos empresarios, vayan a donde les pagan, aquí mire, por puro amor al arte. ¿O no, mi Charlie Boy? Sí, entonces, todos estos personajes que también han vivido engañados, que es también un grueso sector de la sociedad. Y muy resentido, Carlos. Que también nos damos cuenta que así como hay chairos, como peje zombies, también existe la figura contraria. El antipeje, el antichairo, el cual también cuando se le dan razones con las cuales se profundiza uno más por los sí o los no. Pros y contras. Me he dado cuenta que cuando debato con uno de ellos, ellos son muy superficiales. No les gusta entrar de profundidad sobre las cuestiones de pobreza en México, las cuestiones de educación. ¿Por qué? Porque cuando les expones todas las cuestiones en las cuales están inmersas todo ese tipo de políticas fallidas, nada más se quedan callados. Son seres netamente superficiales. Sí. Y de esos abundan, ¿no? Sí, no, y aparte son personas que el hermano trabaja en tal dependencia, el tío es el director de tal dependencia, en fin, de alguna forma están coludidos y han sacado algún beneficio. Porque, ¿cómo pueden defender a las ratas que han saqueado este país por décadas? Panistas, priistas, porque son los que han gobernado al país, pero el PRD también ha gobernado. Y más con esta, con el de, pues acaba de salir Mancera, que ya le están augurando que se va, que no va a aguantar con la alianza. Es que son ideologías contrarias, Carlos. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Dicen que van a hacer un pacto, que van a declinar. Yo no creo que declinen, porque son antagónicos, posturas antagónicas. Los egos están del tamaño del mundo. Aparte, es mucho, es la danza de los millones, es el poder absoluto de México. Y los dos lo quieren. Aparte, vamos a ver que la declinación no le favorecería a ninguno de ellos dos. Lo acabamos de ver con Margarita Zavala en las últimas encuestas, la declinación. Y cuando le preguntó, y es cierto eso que le preguntó Rataya, ¿vas por el PAN? Que dijo, no, voy por las caguamas. Ese es un secreto a voces porque lo había mandado Felipón a comprarle una cerveza. Sí, sí. Qué picaros, está muy buena. Entonces, son parte de los memes que han dejado huella en esta contienda electoral. Bueno, mira que cómo. Y por cierto, bueno, todo su electorado, la mayoría se fue hacia pasó Andrés Manuel López Obrador pensando que los iba a capitalizar Mitt o Antonio Anaya. O sea, que hagan su tranza. Anaya, perdón. Que hagan su tranza para que vean cómo les va a ir. Sí, si alguno declina de ellos, va a haber los que no van a estar de acuerdo en declinar del uno por el otro. Y va a terminar engrosando las filas de Andrés Manuel López Obrador. Por eso todo va a ser bajo el agua. Sí. Es la única manera de orientar a esos líderes de colonia y al último día argumentarles por qué hay que votar por tal o cual candidato. O sea, ¿va a ser uno de los dos? Sí, pero los votos están cruzados, desde hoy lo decimos, para que luego no haya. No lo decimos. Los votos están cruzados en el PAN y el PRI. La gente se les ha ido. La desbandada está fuerte, pero bueno, tienen sus medios para estar inflando sus encuestas. Denle. Al fin y al cabo, el pueblo sabe perfectamente, hoy con estos medios digitales, que es una bendición verdaderamente, para mantener la información constante,
la gente sabe de qué se trata. ¿Te parece bien, Carlos? Sí. Creo que no caben, ¿eh? Es agua y aceite. Pero bueno, el PRD y el PAN eran lo mismo y acabaron juntos. Ahora son hasta manitos, ellos hacen un palomazo y hay rockeros y... Ellos tienen los químicos perfectos para que el agua y el aceite comulguen en el mismo vaso. Sí comulgan, pero químicamente, físicamente, científicamente, son jaladas. Ya en términos más llanos y comprensibles, mi Carlos. Pero entiendo tu postura, querido chico Fifi. Amigos, vamos a esperar el desenlace de la... Parece la Rosa de Guadalupe, hasta falta el vientecito, cabrón. Vamos a esperar el desenlace de la telenovela El Meón Meade y Rataya. ¿Se juntan o no se juntan? Creo que a Rataya están por darle un estatequieto muy fuerte. Aparte de que en su guarida, en su entorno de la alianza, hay desbandadas. Sigue saliendo gente y eso no lo dice nadie. Sí, y la salida de Margarita Zavala, repito, ¿por qué se van con Andrés Manuel López Obrador? Porque vuelve otra vez a la esfera política, porque Margarita Zavala se salió del PAN. Pues dimos que se vayan con el mocho orejas. Y fue nota de una semana. Sí. Y vuelve otra vez a emerger el autoritarismo de Ricardo Anaya, sí. El que prometió estar en la presidencia del PAN. Para apoyar a sus candidatos y que él no iba a ser candidato a la presidencia de la República, y viendo toda la serie de mentiras con la cual le jugó a su gente del PAN, que por cierto acabo de ver una entrevista de Cordero, aquel que estuvo en Hacienda en la época de Felipe Calderón, donde lo denuncia, sí. Y dice el tipo de personaje que es y cómo asaltó el PAN y cómo se agandalló el PAN. Hasta con millones de pesos en la bancada. Dice que de la partida 23 sacaron, a través de José Antonio Meade Curibreña, sí. Sacaron un billete para poder comprar a toda la militancia panista y que él fuera el abanderado del PAN. ¿No? Ya traían su jugada los del PRI, sí. Desde aquella ocasión. Sí. Acuérdate que decía el canalla. Es una excelente persona, el señor Meade. Pues fue el que le soltó los billetes para que ganara. Entonces, vienen donde mismo, son de donde mismo. Y son lo mismo. Sí, nada más que juegan a los enemigos ahorita, pero no son más que de lo mismo. Se va a sumar el uno al otro y se va a tener que ayudar, como siempre le han hecho. Con todo y eso, peladeras, mi cara. No, creo que le hagan algo. Ni juntándolos le llegan a Andrés Manuel López Obrador. Es más, aquí el problema es, Alvino, y repito, no confiarse. No, eso es evidente, eso es obvio. Porque las encuestas son... un bosquejo por el día de hoy, lo que sucede el día de hoy, no lo que va a suceder el primero de hoy. No, pero hay tendencias muy claras. Ahora, ni modo que el mocha orejas, el pony de Nuevo León, vaya a saltar a la palestra como el tercero en discordia. Bueno, ya sabemos que es el bufón de la contienda. Él se la pasa de mandilón. Yo soy del rancho, es el pony. Mocha orejas con un hacha y no sé qué. Y a pesar de que algunos le dicen la santa muerte por el hacha que se carga. Oye, y a pesar de que el Bronco refleja en mucha parte la idiosincrasia del mexicano, ¿cómo es posible que el mexicano en general no le haya hecho caso si él es el reflejo del machismo? No pegó. Y no pegó, o sea, es algo sí para estudiar, porque para eso lo meten, para que tenga cierta empatía con cierto grupo de mexicanos que son bastantitos por la idiosincrasia que tenemos machista. Te digo porque no pegó. Y a pesar de todo, no pegó. Adelante, amigo. Tú. No pegó. Porque la gente está harta. Ya no nos dan atolito con el dedo muy fácil, mi querido Carlos. Y sabemos que el pony mocha orejas llega como un verdadero payaso a la contienda a tratar de que... Oh, sí, mi mamá no sabe leer, pero yo soy gobernador. Ya. Pony, te metieron ahí de relleno. Porque recordemos, es un delincuente electoral el pony. Y si se trata de mocharle las manos, hay que mochárselas al pony. Porque él prostituyó el proceso electoral para llegar a la boleta. No se nos olvide. Sí, remember. Poquito de recuerdo, mi querido Carlos, para que la gente entienda con claridad lo que estamos comentando. Entonces, Anaya, Canalla, Rataya, el Meón Meade, el minero, son lo mismo. El bufón que metieron para que dispersara el voto, pues nadie lo pela. Ese pobre hombre anda vagando, dicen, como alma en pena. En los mercados, lo encuentran por allá. No lo conocen, no lo saludan,
a pesar de que dicen que cuenta buenos chascarrillos. Ojalá y nos lo topemos algún día para ver si nos contamos algunos. Total que hay que tener en cuenta que puede haber ese tipo de acuerdos bajo la mesa, y sin embargo, el ciudadano, usted, sí, yo, nosotros, tenemos que ver cómo cuidar la credencial del elector. En otro programa vamos a hablar en detalle de esto que dicen ya está en marcha, el fraude electoral. Vamos a ver si pueden, y vamos a ver quién puede más. Ya para despedirme, Albino, mi última recomendación es volver a incidir. Salga a votar, y salga a votar por todos los candidatos de Morena, que sea un voto masivo por todos ellos. Ya es que es de la única manera que Andrés Manuel López Obrador podrá gobernar. ¿Cómo? Dándole la mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados. Si no, hagan de cuenta que vamos a tener un medio presidente gobernando el país de México sin esa mayoría legislativa. La requiere en el Congreso, la requiere en el Ejecutivo, en el Poder Legislativo, obviamente, y en el Poder Judicial. Creo que ya los canales están abiertos. Parece que todo está acomodando. Dirían los que saben de esto, es la suerte del ganador, del triunfador, del puntero, del destructor. A ver si no se enojan nuestros seguidores, porque luego ya ves que no les gustaba el Expreso de Tabasco. Bueno, el destructor. Vámonos viendo, amigo. Ok, mi Carlos, vamos pues. Amigos, ustedes y nosotros tenemos una cita en la próxima Conexión MX. Desde luego, el invitado especial es usted.